Está bueno, en este video vamos a ver cómo configurar lo que es el micrófono de su televisión para las personas que tengan problemas para comunicarse con el control, ¿verdad? Entonces vamos a presionar lo que es el botón de aquí. Ustedes directamente, yo ya tengo enlazado el control, así que yo tendré que dirigirme. Si quieren ustedes también pueden hacer lo mismo. Pueden ir aquí, van a la parte de configuración, bajan y bajan y van a control, remoto y accesorios. Como pueden ver ya está conectado. Sin embargo, se va a hacer lo siguiente. Ustedes cuando ingresen les va a salir esto que está aquí. Va a salir buscando dispositivo, buscando accesorios, etcétera. Depende del televisor que tengan. Entonces, para esto existen dos métodos que van a utilizar. Bueno, el primero, el número uno, es presionar la tecla de aquí, la izquierda, izquierda, con la tecla de acá. ¿Ok? Izquierda y tecla de aquí durante 5 segundos. Y cuando ya les salga un botoncito rojo en el apartado de acá, les va a salir un apartado. La ventanita que les va a salir es como esta que está aquí. Así. Similar. Sin el agregar accesorio. Solo le van a dar el control y listo. Y ya lo agregan. Cuando ustedes ya tengan los Bluetooth activados, en la parte de aquí les va a salir un cuadrito. Ok. Ya. Entonces, otra posible solución que también pueden hacer es presionar el mismo botón, pero el botón de la casita. Así durante 5 segundos. Y la otra opción es presionar el botón izquierdo a sí mismo y el botón de abajo. El de aquí, el de volumen negativo, ¿ya? Una vez hecho eso, pues ya estaría seleccionado y conectado a su control y les quedaría de esta manera.